Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en el mero corazón de la capital del acero. Hoy el Día Internacional del Libro, donde el Ayuntamiento de Monclova, bueno, pues preparó un evento donde el personaje principal es el libro y el lector. Vamos a ver lo que sucedió. También se puede que si te gusta un libro y te lo quieres llevar, trae otro para que siempre haya literatura en la plaza y para todos. Y pues ahorita nuestro alcalde hace entrega de uno de los primeros libros de esta colección. Gracias. Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Gracias, alcalde. Muchas gracias. ¿Cómo están? Son de primaria, secundaria, prepa, ¿de qué años? Primaria, ¿cuántos años de primaria? Ok. ¿Secundaria? Muy bien. ¿Prepa? Muy bien. ¿Profesional? No hay. Bueno. ¿Qué tiene de importante este evento? Lo que tiene de importante es que para ser mejores personas necesitamos estudiar. Y dentro del estudio, que a veces no te lo piden las escuelas, los años escolares de cualquier tipo, pero dentro de los estudios están los libros que hay que leer. ¿Quién ha leído un libro que no sea de su escuela o de su grado escolar? Levanten la mano. Ahora levanten la mano los que no han leído un libro. Levanten la mano. ¿Y los demás dónde están? Bueno, otra vez, levanten la mano los que han leído un libro y les vamos a dar un aplauso. Levanten la mano. Bueno, yo ahorita estaba viendo en los libros que tienen aquí. Hay uno que se llama El Lobo Estepario, lo leí, pero la verdad hace muchos años y no me acuerdo muy bien del libro, de la historia del libro, pero hay otro que leí que también me gustó mucho, que se llama El Principito. Alguien lo ha leído, pero hay otro que ese sí me acuerdo muy bien y que lo leí desde la primera página que inicié a leerlo hasta la última página sin soltarlo, en un rato, en una tarde. ¿Cuál es ese libro? Se llama El Viejo y el Mar y se lo recomiendo. No lo van a soltar hasta que se termine, porque no te deja el libro que lo sueltes. Es de un autor que se llama Ernest Hemingway y se lo recomiendo. Y en estos días que yo he tenido tiempo de leer, estoy leyendo un libro. Ese libro se llama Pensar Despacio y Pensar Rápido. Los niños y los jóvenes hasta cierta edad piensan muy rápido. La gente grande pensamos más lento. Pero ¿qué es lo que recomienda este libro? Que es de un autor muy famoso, que se llama Daniel Kahneman. Este libro recomienda que podamos pensar en una manera intermedia, ni muy chiquitos, ni muy medianos, ni muy grandes. Y esa es la mejor forma de pensar. Pero bueno, gracias a los organizadores de este evento, a las regidoras, a las síndicos, a todos los regidores, a todos los directores, a todos los colaboradores. Pero un libro les recomiendo, lean El Viejo y el Mar. Les aseguro que les va a gustar, les aseguro que no lo van a soltar y les aseguro que van a aprender muchas cosas de ahí. ¿Sí? Entonces léanlo. Felicidades, un aplauso para los colaboradores que hicieron este evento. Al Estado, que está aquí su coordinadora, también que nos apoya. A todo el equipo de logística y a todos los medios. Lean un libro y serán mejores estudiantes, mejores personas. Lean para que sueñen, pero también lean para que vivan. Muchas gracias y felicidades. Y lean uno y varios libros, pero empiecen por ese, El Viejo y el Mar. Gracias.